La comunidad valenciana, especialmente en Gandía, se disfruta de 328 días de sol al año. Hoy hace un día espléndido, lo que sí hay bastante humedad, pero hace un sol maravilloso. Vamos, aquí no existe el invierno, aquí el frío brilla por su ausencia. Bueno, dicho esto, lo que me quería referir es que el PSOE no sale de una corrupción y ya está metida en otra. Hemos visto Filesa, hemos visto fondos reservados, hemos visto cómo formaban un grupo terrorista GAL, hemos visto cómo se llevan el dinero de los seres en Andalucía y no van a la cárcel. Hemos visto muchas cosas. Es que los españoles estamos convencidos de que el gobierno tiene el derecho a la corrupción, tiene derecho a la malversación, tiene derecho a amnistiar y tiene derecho a todos. Amnistiar el gobierno del PSOE, amnistiar a los que brindaban con champán, los asesinatos de socialistas en las Vascongadas, en las tierras sangrientas. Brindaban con champán y hoy son socios del gobierno. Les han lavado o los han blanqueado el ZPEF que tenía que estar en prisión por lo del caso Faisán. 2 años investigando para acoger a la cúpula de ETA y desde el Ministerio de Interior se pegó un chivatazo a la jefatura de la Guardia Civil de las Vascongadas, para avisarles de que iban a por la banda terrorista ETA. Y luego lo del 11M. Lo del 11M lo sabía el PSOE que iba a suceder y no ha hecho nada, porque le interesaba. Y a los 3 días, elecciones, y mira qué pasó. 8 años de ruina. 8 años de destrucción, 8 años de enfrentamiento. Y aquí no pasa nada, aquí no pasa nada. Damos por hecho que el PSOE tiene carta blanca para todo, para robar, para cambiar los códigos penales, para hacer todo aquello que le plazca. Amnistiar a corruptos, a criminales, a golpistas. Griñán no está en la cárcel. El mayor ladrón de la historia de España no está en la cárcel, el Chávez tampoco. Los jueces dejan prescribir causas, van 5 o 6 ya que han prescrito, los meten en los cajones, se olvidan de ellas y no van a la cárcel. Pero, ¿qué pasa en este país? Es que los españoles estamos tan acostumbrados ya, es que si yo estoy ahí, también haría lo mismo, vamos, que tú eres un ladrón, solo te falta el puesto. Es que no es así. Es que yo no veo a nadie que se haya manifestado porque el PSOE regale dinero a aerolíneas venezolanas, rescate empresas con cientos de millones, regale millones y millones y millones a Marruecos cada 2x3, que si 4x4. Que si dinero para armar a la policía, que si dinero para aguas, que si dinero contra la inmigración y España está invadida y entran todos por Marruecos. ¿De qué va esto? ¿De qué va esto, españoles? ¿Qué pasa? ¿Con vosotros no va nada? ¿Qué corre por vuestras venas? ¿Sangre o horchata? Es que es increíble. Es que yo aquí no veo que nadie se manifieste por la corrupción del PSOE. Ya no digo lo anterior, ya de los seres, fondos de reptiles, Masa, Marea, Hipercor, Coca-Cola, Pokémon, Campeón, etcétera, etcétera, etcétera. No, no, no. Ya lo más reciente, el Tito Beni, los diputeros, ahora Coldo, antes, posterior, lo del regadío de las aguas en Castilla-La Mancha. Pero ¿de qué va esto? Y resulta que España quebrada, España arruinada, no puedes comprar ni aceite de oliva porque lo venden a precio más caro del mundo.
Es increíble. Y a este paso vas a pagar el agua como si estuvieras viviendo whisky. Es que no os dais cuenta. Y no se manifiesta ni el gato aquí en este puto país. Ni el gato. Ni el gato. Y luego vas por las calles de tu pueblo y ves grupos de 30 y 40 personas morenitos, todos jóvenes, en edad de trabajar, en edad militar, y aquí no trabaja nadie. Lo ves con móvil, lo ves con ropa nueva, lo ves con todo. ¿Y de quién sale todo eso? Sale de ti. Tú sí que eres el contribuyente. No sale del Estado, porque el Estado no tiene dinero. El Estado tiene el dinero que le quita a los contribuyentes. Sí, es así. Y si el Estado gasta más de lo que debe gastar, lo que hace es subirte los impuestos. Lo que hace es hipotecarte. Lo que hace es freírte. Y encima te enfrentan. Y luego estáis con la tontería de que el violador eres tú. Pero yo, ¿cómo voy a ser un violador? Ignorantes. Feminazis, ¿cómo voy a ser yo un violador? El violador eres tú. Violador es el que viola, ¿vale? Y criminal es el que mata, el que asesina. Y ladrón es el que roba. Y el corrupto es el que se corrompe. Pero aquí no os manifestáis ninguno, ni zurdos ni de derecha. Parece que dais todo por hecho. Parece que los partidos políticos tienen derecho a robarnos nuestro dinero, a saquear nuestros bolsillos. ¿Pero qué corre por vuestras venas? ¿Qué corre por vuestras venas, pregunto yo? ¿Sangre o horchata? Es que los españoles de hoy no somos ni la sombra de los antepasados. Joder. Es que es increíble. No se manifiesta ni Dios. Nos roban el Tito Beni, el Coldo y la madre que los trajo a este mundo. Y aquí no se manifiesta ni Dios. Es que estoy hasta el gorro, macho. Estoy hasta el gorro. Es que es increíble. Es increíble. El Tito Beni, los seres, el Griñán, el Chávez, todo es robando. Y luego un tío andaluz de ahí de un pueblo de Sevilla crea una banda terrorista GAL. GAL. Secuestrando, asesinando a gente ahí a punta pala. Y luego los mismos compañeros blanquean y amnistían a los exterroristas. Sí, que asesinaban a compañeros suyos, tanto de izquierdas como de derechas, y militares y guardias civiles. ¿Pero esto qué es, hombre? Esto es una tomadura de pelo. Estáis todos metidos en el ajo. Sois cómplices, macho. Es que es increíble. Es increíble. Y aquí ni Dios mueve un puto dedo. Nadie se manifiesta. Dais por hecho que tienen derecho a robarnos, tienen derecho a enfrentarnos. Y luego estáis con la tontería del violador eres tú, y yo sí te creo, y sola y borracha a casa, y el niño cagao sin cambiarle el pañal. ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Dónde vamos así? El aceite por las nubes. Una garrafa de 5 litros llegaba a costar 68 euros de aceite de oliva extra. El país del aceite resulta que tiene el aceite más caro del mundo. ¿Cómo puede ser, señores? ¿Cómo puede ser esto? Y luego nos están destrozando los pantanos. Nos han metido en la Unión Europea y lo único que vale para la Unión Europea es para que todos estos se forren. Se forran. Y mientras tanto, que si demasiados olivos, que si demasiados barcos, que si demasiada leche, que si demasiada vaca, y venga a destruirlo todo, que si demasiadas empresas para ponernos a nivel de otros países. Con Franco estábamos mejor, no estábamos hipotecados, ¿vale? Y España está hipotecada. No estábamos enfrentados, estábamos unidos. ¿Y por qué? Porque al PSOE S.A., que tenían que haberlo ilegalizado, los tenía Franco debajo de las botas y como si movieran al paredón. Y ahora son todos unos corruptos. Aquí roba todo el mundo y no se manifiesta ni Dios. Damos por hecho que tienen derecho a robarnos nuestros impuestos. Y nos asfixian, que Hacienda, que si el IVA, que si
no sé qué, que no sé cuánto, luego nos invaden, la seguridad social está abarrotada, los médicos huyen de aquí, es un escándalo, es un escándalo. Es que no es normal. ¿Qué corre por las venas de los españoles? ¿Sangre o horchata? ¡Cago en la hostia! ¿Eh? Es increíble, macho. Es increíble. Nos roban, nos estafan, ellos se protegen, ellos salvan unos a otros, a unos ladrones de otros, a unos terroristas, a unos golpistas, se salvan entre ellos. Pero españoles, cada día estamos peor. Damos vergüenza, no, damos pena, pena, penita, pena.